pedals and cranks could be used for much more application than transportation. A bunch of machines could be directly powered by our legs. Instead of sweating in a gym, you could stay fit and use this energy to power your everyday tools. When you use a blender, the electricity usually comes from a power plant. The resources are mined thousands of kilometers away and transformed into electricity, which emits CO2 into the atmosphere or produces nuclear waste. Then the electricity runs through huge converters and cables down to your house. Eventually, it spins an electric motor attached to the blades of your blender. What a complicated and wasteful way to make a smoothie. Here the power comes from my legs. And my energy comes from the smoothie. Oh, c'est trop bon. We have been in Guatemala to meet Maya Pedal, an organization that designed and made more than 3,000 pedal-powered machines for 22 years. At Low-Tech Lab, we travel the world to find the best low-tech inventions that are useful, sustainable, and accessible to all. Mario, ¿cuál es la historia de Maya Pedal? Que no teníamos ninguna idea cómo era soldar ni hacer ni una máquina. La necesidad se presentó de poder solucionar la comida para aves, el concentrado. Las personas estaban cansadas de pagar, de ir al agroindustrial y comprar y comprar y comprar. Las familias nativas mayas de Guatemala han alcanzado una satisfacción al usar una alternativa como estas. Y sinceramente, la motivación viene de ahí, del calor humano. Esta es una bicibomba. Extrae agua de los pozos. Normalmente en nuestra comunidad hay muchos pozos, hay muchas comunidades que todavía no llega el agua. Entonces esta es una mecánica muy fácil y muy económica también. No utiliza energía eléctrica. Funciona a propulsión humana. Las bicimáquinas resuelven, yo creo que 7 preguntas. Uno, la economía. Es decir, la persona que utiliza una bicimáquina economiza. No necesita estar comprando repuestos caros, no necesita estar yendo a un técnico especializado. Oh, se me arruinó y ¿qué puedo hacer para repararlo? Es una bicicleta y todas las piezas son accesibles en cualquier parte del mundo. Todos conocen una bicicleta y eso lo hace más independiente en el lado económico. La parte de la salud. Realmente los seres humanos hemos olvidado el ejercitarnos. Estamos muy estresados en hacer dinero, en olvidar la familia. Y creo que al tener una bicimáquina le hace una persona más activa y olvida el estrés. Lo otro es la parte de emprender por sí mismo. Una bicilicuadora, por ejemplo, puedo ponerlo en el camino o puedo ponerlo en una ruta o en un parque sin necesidad de tener conexiones eléctricas. Y eso me invita a poder vender mis licuados o poder compartir con las otras. Cada bicimáquina lleva un distinto procedimiento de ensamble, de creación. Algunas se construyen de reciclaje de bicicletas de algunos contenedores que han sido donados a la organización. Y también es con metal. Entonces, Maya Pedal funciona en 2 facetas. La parte social como Asociación Maya Pedal y la parte empresa social por transferir la tecnología a organizaciones que invierten en sus proyectos también. La familia aporta, un voluntario aporta, un donante aporta y siempre estamos corriendo por ayudar a las comunidades. Y eso nos ha dado vida y yo creo que va para más. La visión es de que se expanda, de que más personas puedan tener la oportunidad de poderlas implementar en su ciudad,
en donde sea, porque no podemos decir que solo lo podemos usar aquí en nuestra Guatemala, sino que también se pueda utilizar en diferentes partes del mundo. Trabajamos con conocimiento abierto, ese es el tema. Y todos me decían, Mario, has patentado la máquina. Mario, tienes una patente de cada una. Y yo les dije, no, yo deseo que todos usaran mis máquinas en todo el mundo. Hay tantas creatividad en la mente humana que yo sé que van a surgir nuevas bicimáquinas. In the boat, we use one single bike to power all the machines. A drill machine, a blender, a mill, and a sewing machine. There are four parts. The bike rotates the transmission that powers the tools. Everything is fixed to a workbench. To make it, you will need a bike, some pulleys, screws and nuts, some rubber belts, wooden planks. The base is made from an old bike. We cut the frame to keep only the back part. Remove the tire from the rim and find the belt larger than the wheel. You can choose to keep the gears or you can lock it like I did. The handlebar is plugged into the saddle pipe. On this bike, the handlebar was broken, so we replaced it with a wooden stick. Fix it to the ground. It's important to have a convenient workbench. Leave a hole for the belt between the planks. Build a seat at a suitable distance for pedaling, making sure you have enough room for your knees. But not too far to manipulate the tools easily. Screw two pulleys to the front bike hub. Screw the hub to the work surface with a piece of wood. It must be aligned and give a good tension to the belt. Many machines can be directly powered by mechanical transmission. For the drill machine, we just had to remove the old motor, put a direct belt, and screw some wedges. For the sewing machine, we had to screw in a pulley here. This is an 8-way belt because it has to spin the other way. For the blender, we had to make this adapter. The belt is twisted in order to change the horizontal axis to a vertical axis. The pulley is small to have a high-speed, low-torque rotation. I love this low-tech. A lot of our everyday machines could be nicely designed, ergonomic, very efficient, and powered by our bodies. We should do more research on pedal-powered equipment. And my favorite is the goal of the Low-Tech Lab is to find low-tech innovation, document and promote them so that anyone can replicate them. It's open source and collaborative, so feel free to comment, and if you make it, share it with us.